Bueno, amigos de YouTube, en esta oportunidad les traigo un tutorial de cómo realizar un mantenimiento correcto para la impresora HP 3820. Esta impresora es una impresora para hogar, sin embargo, presenta algunas fallas al momento de la impresión, sobre todo cuando se quiere imprimir a color. Y es una mu impresora multifuncional, es decir, que escanea, fotocopia, imprime. Contiene un panel de control de fácil y uso de navegación. Gestiona todas sus funciones. Con el tanque transparente se puede revisar siempre los niveles de tinta y así sabrás cuándo reemplazarlo. Aquí les voy a mostrar la imagen de más o menos de lo que decía. Aquí podemos observar que su sistema de tintas viene transparente para una mejor visibilidad. Básicamente lo que vamos a aprender en hoy es a cómo solucionar el problema cuando nos quiere imprimir a color. Y esto se debe a que prácticamente nosotros intentamos o hemos sacado el cartucho de color y por ende esto no se debe hacer. Este que estoy señalando acá es el cartucho que inclusive en las instrucciones de dice que no se debe hacer. Al momento, pues, si en algún momento nosotros hemos realizado esto, pues puede que se nos presente el error de impresión y no nos imprima color, solamente nos imprima en negro. Vamos a continuar acá. Para poder hacer la purga, nosotros necesitaríamos un snap de purga, pero en esta oportunidad yo les voy a enseñar a cómo realizarlo de una manera, por decirlo, casera, si no contamos con los medios para adquirir este snap de purga. Simplemente necesitaríamos la jeringa y a continuación les mostraría cómo podemos reemplazar este snap de purga por algo totalmente casero e igual de funcional. Bueno, aquí les voy a mostrar lo que es la jeringa de 40, lo que yo les mencionaba, que sí necesitamos, pero el snap de purga la vamos a reemplazar con este empaquecito. Este empaquecito se puede conseguir en cualquier ferretería. Es el más pequeño que encontramos, simplemente lo pondremos allí. Y lo que vamos a hacer es coger nuestro cartucho y en la parte que estoy mostrando vamos a absorber haciendo la presión que más podamos. Y ya con esto nosotros podríamos reemplazar el sistema de snap que les mencionaba. Ya con este simple empaquecito podríamos tener esa misma funcionalidad que les había o que brinda este mecanismo del snap de purga original. Recuerden que es un empaquecito que se consigue en cualquier ferretería. Es el más pequeño. La jeringa por lo general debe ser de 40. Y una vez lo tengamos, lo insertamos acá en la punta y ya con eso tendríamos este mismo sistema. Bueno, amigos de YouTube, creo que eso es todo por el momento. Espero les sirva esta solución y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.